Hola, bienvenidas y bienvenidos a Nación TIC, el programa del Gobierno del Cambio con las últimas novedades del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. Hoy empezamos con el lanzamiento en Barranquilla del programa 123 por TIC, una iniciativa que busca promover tanto el uso seguro y responsable de la tecnología como la confianza al navegar en los entornos digitales. Este es un programa verdaderamente hermoso, donde lo que vamos a hacer es educar a nuestros niños y niñas de todo Colombia para hacer uso responsable de la tecnología de las redes sociales. Tomárselo de las redes sociales muy en serio, no estar mandando fotos, no estar mandando cosas que después vaya a ser un problema, no estar molestando a nadie ni armando chismes ni metiéndose con la vida de nadie, sino simplemente ser una buena persona por las redes y compartir solo cosas positivas. Nos unimos a 123 por TIC, seguros y convencidos de que la articulación Estado, sociedad y familia podemos crear entornos protectores para que las niñas y los niños transiten en sus entornos digitales, como lo denomina la política pública, de manera segura y que además puedan ser creadores de nuevas estéticas en este país que potencia la vida. Suerte, hermano. Y este gobierno, de manera transversal, lanza este proyecto hoy en Barranquilla, en este barrio popular, en este colegio, para invertir 6 mil millones y llegar a 700 mil padres y niños de todo el país que a través de educación virtual y de educación presencial vamos a educarlos en el uso responsable y la prevención en las redes sociales. Eso, un saludo, muchas gracias por esta gran invitación. Aquí estoy con todos los muchachos del Colegio San Pablo en esto que llama 123 por TIC, iniciativa de la MINTIC. Muchas gracias de parte de mí del Proyecto de Cali. Este es un proyecto muy lindo que de verdad piensa, como piensa en este gobierno, en los niños y niñas de este país e involucra a los padres. Gracias, Ministerio TIC. 123 por TIC se encarga de la seguridad y el bienestar digital para navegar en Internet de forma confiable. Ahora conozcamos a David Jesús Fragoso, un prestador de servicios de Internet en Hato Nuevo, en La Guajira, que desde su casa se las arregla para llevar conexión a las personas más necesitadas. Veamos la primera parte de su historia. Aló, muy buenos días. ¿En qué le puedo servir? Regáleme la dirección, por favor. Calle 19, número 2041. Listo, sí, señor. Para hoy por la tarde podemos realizar el traslado. Dele, con mucho gusto. Estamos para servirle. Esta es mi casa, desde acá trabajo, acá tenemos oficina, tenemos casa, tenemos todo, atención al cliente y desde acá realizamos todo lo que requiere el servicio de internet. Para nosotros poder distribuir el servicio de internet a la comunidad de Hato Nuevo, primero que todo recibimos la señal por medio de fibra óptica por un proveedor carrier que nos la trae aquí a la casa. Desde aquí podemos incluir la señal a unos equipos que distribuyen el ancho de banda y por medio de un enlace punto a punto, por medio de esta antena, la llevamos hasta el cerro donde tenemos unos radios AP, unas antenas sectoriales que nos permite por radiofrecuencia llevarla hasta el usuario final, a más de 60 familias aquí en el municipio de Hato Nuevo. Hola, Junior, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, te hemos programado un traslado. Listo, alistemos la herramienta y salgamos a realizar el traslado que el señor la está requiriendo. ¿Qué se necesita? Necesitamos el taladro, el bolso de la herramienta, el computador. El tema de poder llevar internet o interconectarse requiere bastante de recursos porque los equipos son bastante costosos y toca como con las uñas ir trabajando poco a poco, pero con la constancia se puede y ha sido bastante dificultoso por muchas razones, pero
se ha ido sobrepasando con la ayuda de Dios también. En estos momentos estamos más o menos llegando a unos 68 clientes. Una de las anécdotas que más recuerdo, que me marcó mucho, fue hace más o menos como un año atrás. Y cuando encuentro son todos los radios, las antenas esas en el suelo, explotadas por un rayo. David nos demuestra que pese a las dificultades y los recursos limitados, lo importante es servir a la comunidad, una tarea que viene liderando el ministro Lizcano, quien continúa recorriendo el país, esta vez desde el departamento de Guainía, donde además de entregar computadores y laboratorios de innovación, hizo importantes anuncios para la transformación digital de Colombia. Este es el resultado de haber elegido un presidente popular como el presidente Gustavo Petro. El presidente se ha comprometido que el esfuerzo del ministerio, el esfuerzo del presidente y del gobierno tiene que enfocarse a las personas que más lo necesitan. Y Guainía y Nírida es un ejemplo de ello. Hoy estamos aquí en Nírida, en este colegio, y venimos por algo muy importante: a entregar 220 computadores a este colegio y 6 laboratorios de innovación. La importancia de tener computadores en nuestra institución educativa es muy buena porque nos enseña mejoramiento del colegio, cómo programar, cómo diseñar y ser muy buenos en sistema. Lo que más nos gustó fue la impresora 3D y sería muy chévere tenerlo en todos lados y seguir con el mejoramiento de la informática aquí en esa región que es el Guainía. Estos departamentos dejaron de ser los últimos en las prioridades para convertirse en ser los primeros. Aquí hay conectividad, pero la asociación indígena podría ser contratada por el Estado colombiano para poner las redes de la conectividad, ¿o no? Está escrito en la ley. Llegamos el pueblo y el gobierno. ¿Por qué no ponerlas? Traímos el internet y la señal de celular a 3 comunidades, Remanso, Huesitos y El Venado, aquí en el Guainía, como se comprometió el presidente, y traeremos la señal de internet a través de señal de microondas punto a punto. Pero lo importante de este modelo es que será la comunidad indígena de El Remanso la que opere el internet, y así constituiremos, como lo ha dicho el presidente, una comunidad de conectividad. Ellos mismos se organizan, ellos prestan el servicio, ellos lo mantienen y ellos, si quieren, lo cobran con una tarifa muy baja para mantenimiento a la comunidad. Voy a mostrar cómo funciona del cable de plástico, de pasar todos los motores a una manguerita. La comunicación para nosotros es muy importante. En este momento tenemos hijos que quieren aprender cómo tener que manejar un sistema. El internet es muy importante para nuestros hijos cuando ya siguen de secundaria y cuando ellos es muy importante para hacer sus trabajos. Venimos por instrucciones del señor presidente Gustavo Petro a cumplir su compromiso de conectar esta comunidad. Él, cuando firmó el Plan Nacional de Desarrollo, se comprometió a traer internet y conectividad de celular a la comunidad. El ministro continuará con su misión de conectar y educar digitalmente a Colombia, verificando que realmente los puntos de internet estén cumpliendo con las necesidades de las personas, algo que en el caso de los clientes de Jesús David en Hato Nuevo es toda una garantía. Veamos la segunda parte de su historia. Hola, Junior, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Junior, te hemos programado un traslado. Listo, vamos. Listo, alistemos la herramienta y salgamos a realizar el traslado que el señor la está requiriendo. El tema de poder llevar internet o interconectarse requiere bastante de recursos porque los equipos son bastante costosos. Y toca como con las uñas ir trabajando poco a poco, pero con la constancia se puede.
Una de las anécdotas que más recuerdo, que me marcó mucho, fue hace más o menos como un año atrás. Yo llegué aquí a la torre esta que está detrás de mí y había una temporada muy fuerte de tempestad. Cuando encuentro son las antenas esas en el suelo, explotadas por un rayo. Y me tocó hacer, como dice el popular dicho, de tripa corazón para poder restablecer el servicio nuevamente. Pero eso le sirve a uno como soporte para uno continuar trabajando. Me siento satisfecho porque he brindado conectividad a personas que no contaban con el servicio. La importancia de este servicio es vital para el tema de formación académica de los niños, empleo, etcétera. Entonces, ha sido mucha importancia. Hoy en día soy la empresa que da el servicio más económico en la zona. Tengo muchos clientes que se rebuscan lavando ropa y eso. De pronto no tienen pa adquirir un paquete de servicio de internet muy alto. Y bueno, yo les llevo el servicio. Hay veces que me demoran para pagar, espero, pero con la finalidad de poder mantenerles el servicio, y eso de cierta forma crea una satisfacción porque uno está brindando un servicio, está beneficiándose uno y uno beneficia también a la comunidad. Listo, señora Paula, ya le quedó el servicio internet activado, ¿yo? Listo, don David, muchas gracias. La idea es esa, ver la satisfacción del cliente, e incluso yo no hago contratos de permanencia con el usuario porque yo le digo, bueno, la satisfacción suya es mi contrato de trabajo. Si usted está satisfecho, usted va a estar trabajando conmigo y va a tener mi servicio. Vamos a hacer una reparación de los cables, que mi consejo es que no desfallezcan, que sigan buscando sus sueños, que las cosas se dan a su tiempo. Muchas empresas se centran solamente en la parte económica y no de pronto de prestar un buen servicio a la comunidad, porque de esa manera el beneficio es doble, y la idea es de mantener una satisfacción al cliente y poder uno también como empresa crecer y beneficiarse. El servicio que presta David Jesús a las poblaciones más vulnerables hace parte del plan de conectividad del ministro Mauricio Lizcano, quien estuvo comprobando el funcionamiento de un centro digital y además se reunió con empresarios de la región del Departamento del Atlántico. Este gobierno y este ministro ha convencido de que la única forma de que demos un salto en el desarrollo es a través de la tecnología. Acá estamos súper comprometidos. De hecho, hoy a las 6 de la tarde lanzamos un proyecto de 18 mil millones que firmamos con la Universidad Distrital para capacitar 70 mil personas en zonas populares donde no hay educación digital. Nosotros como Cámara podemos ser un instrumento para facilitar ese proceso, digamos, de relacionamiento entre los sectores empresariales y el sector productivo, por supuesto con el respaldo del Ministerio TIC. Sería muy bueno aprovechar esos talentos que hay en Colombia para la fabricación y ensamblaje de placas base, de microchips. Nos convertiría en una potencia en Latinoamérica y tal vez cambia completamente, muy rápidamente, la economía del país. Desde el Ministerio, crear algún tipo de estrategia para que pensemos en lo nuestro, para que apoyemos lo nuestro. Hay que incluir la formación desde ya también en esas tecnologías, que cuando esas personas se integren a la industria tengan una adaptación rápida. Me parece muy importante el tema que están haciendo con el centro de relevo, que agradecerle pues y hacer el reconocimiento también, porque están siendo desde el ministerio con la tecnología incluyentes. Entonces, mis felicitaciones. Nuestro compromiso desde el ministerio y como gobierno nacional es apoyar a esa educación. ¿Y para qué queremos apoyar? Para que genere empleo, para que genere emprendimiento. Los computadores no es para que estén guardados, los computadores son para que los usemos, para que le saquemos el mayor provecho, porque estas pequeñas cosas, como lo ha dicho el señor ministro, es lo que marca la diferencia. Muchísimas gracias al Ministerio TIC por todos esos computadores que nos trajeron. ¿Por qué? Porque nos benefician a nosotros como estudiantes, que antes no teníamos muchos y entonces estábamos como apiñaditos, no todos podían interactuar con el computador, y es muy distinto a que uno
utilice un computador a que varios utilicen uno mismo. ¿Por qué? Porque en uno pueden aprender más los estudiantes que estén aquí sentados. Estos equipos deberían llegar a todas las instituciones educativas, pues benefician a todos los estudiantes desarrollando un interés mucho mayor en las áreas de electrónica y programación. Estas herramientas que nos brinda el Laboratorio de Innovación es un gran apoyo para los estudiantes, les brinda las posibilidades de tener una inmersión en la tecnología y los va a ayudar a su futuro. Un gran agradecimiento al Ministerio TIC por traer todos estos equipos que nos brindan de mucha ayuda, no solamente a nosotros, también a los demás estudiantes, y sabemos que se les va a sacar mucho provecho. Y qué mejor que pasar toda esta información, que son computadores de última tecnología, a los niños, a las niñas, a los jóvenes que son el futuro de Colombia. Se conocen como servicios postales a la recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos y mensajería a través de redes postales, incluyendo correo, mensajería express o servicios de pago. Se remontan al antiguo Egipto, donde hace más de 4.000 años mensajeros en canoas transportaban los decretos del faraón a través del río Nilo. Desde entonces, las grandes civilizaciones han contado con sistemas de correspondencia. En la corona española existió el Correo de Indias, establecido en territorio colombiano en 1514. En el mundo, el servicio postal se estandarizó tras la creación de la Unión Postal Universal en 1874, con el sistema de buzones y estampillas o sellos postales, que son comprobantes de pago del envío de una carta o paquete. Luego se dio paso al código postal, un número de 6 dígitos en el cual los primeros se asignan a los departamentos, los siguientes a zonas regionales y los dos últimos a cada zona municipal. En Colombia, en 1924, nace el Ministerio de Correos y Telégrafos, que desde el año 2009 adopta su actual denominación de Ministerio TIC, y mediante el operador oficial del servicio postal en Colombia, administra los códigos postales, gestiona la producción de estampillas, supervisa la ubicación de direcciones, el rastreo de envíos y atiende a la ciudadanía. Además, a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, una entidad adscrita al Ministerio, se regulan las condiciones de prestación de estos servicios para los operadores privados. Actualmente, gracias a las redes de transporte y las TIC, los servicios postales son muy eficientes. Si quieres enviar un documento o paquete, debes tener todos tus datos y los de tu receptor: nombre, documento, dirección, teléfono, email, código postal y lugar de destino. Mide y pesa tu paquete para saber sus dimensiones y empácalo cumpliendo con las medidas de seguridad. Luego, en la oficina de correos, diligencia la información y paga el envío. Recibirás un número de guía con el que por internet podrás rastrearlo para saber dónde se encuentra, y al cabo de unos días, por correo electrónico recibirás la confirmación de llegada del objeto postal a su destino. Gracias a las TIC, el servicio postal ofrece a sus usuarios una experiencia confiable, satisfactoria y con un alcance global efectivo. Esta cobertura es vital en la visión del gobierno del cambio, para el que las personas y sus necesidades son la principal preocupación. Así lo refleja la siguiente nota. Hoy tenemos grandes noticias para nuestro país. Estamos con el rector de la Universidad Distrital de Bogotá, pública. Estamos con el profesor Ferro y hemos firmado un convenio para formar durante 6 meses a 70.000 personas. Óigase bien, 70.000 personas, 40.000 adultos, 20.000 niños y 10.000 estudiantes de décimo y once. Los vamos a formar en programación, especialmente Python, focalizando 3 temas que para el gobierno son importantes: agro, economía popular y formación a mujeres. Para la Universidad Distrital es un absoluto orgullo poder participar en este programa de formación, una universidad con una facultad de ingeniería de más de 74 años, con programas en informática, tecnología, doctorado y maestría en las herramientas digitales, que es la experiencia que queremos transmitir, en la transferencia de conocimiento que las universidades debemos hacer en asocio con los ministerios para poder complementar este asocio entre universidad, empresa, Estado y por supuesto el sector privado que nos pueda acompañar en este ejercicio. Y esto es realmente una muestra que el gobierno del cambio está cumpliendo, que el plan de desarrollo, el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro se está cumpliendo y que el cambio está a toda marcha.
Sigamos con un repaso de las tareas que el Gobierno del Cambio ejecuta de manera constante, apoyando las iniciativas populares que usen las TIC para trabajar por el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos y la justicia social. Ustedes, que son expertos en el tema, tienen claro que los riesgos digitales se materializan todos los días en organizaciones pequeñas y grandes, públicas y privadas. Suecia y Colombia pueden trabajar juntos en mitigar riesgos cibernéticos y así hacer del mundo un lugar más seguro. En nuestro lema desde la embajada acá en Colombia es que Suecia es un socio sostenible para Colombia y lo estamos también en esos temas. Así que cuenta con Suecia y con nuestro apoyo. Mil gracias. En este momento, yo creo que ya esta semana presentaremos un proyecto de ley al Congreso de la República para insistir en esta agencia de seguridad digital. Estaremos presentando el proyecto de ley al ministro de las TICs esta semana. Si no hay seguridad, pues no hay confianza en los ecosistemas. Si no hay confianza en el Estado, no hay confianza de las personas para utilizar estos servicios, no hay confianza de las empresas. Luego, cualquier elemento estratégico que queramos hacer en términos de estrategias de desarrollo de ecosistemas, la seguridad cibernética es fundamental. Y por eso desde el primer día que llegamos al ministerio decidimos crear este hub que hoy lanzamos y cómo todos podemos trabajar en este propósito, que es hacer de Colombia no solo una potencia mundial de la vida, sino una potencia mundial en ciberseguridad. Objetivo de cumplir su compromiso y la apuesta del Gobierno del Cambio con el país en materia TIC, el ministro Mauricio Liscano posesionó a Gabriel Jurado Parra como nuevo viceministro de Conectividad. Entre los desafíos que tendrá el nuevo viceministro están el de llevar conectividad a los más pobres y llegar con internet a los sectores históricamente olvidados. Además, liderará importantes procesos como la subasta 5G y la renovación del espectro. El Ministerio TIC continúa apoyando y fortaleciendo a las emisoras de emergencia de los departamentos aledaños al volcán Nevado del Ruiz, otorgando una nueva licencia para la operación de la emisora en el municipio de Chinchina, en Caldas. Los habitantes de esta zona podrán sintonizar la emisora en la frecuencia 94,2 FM, donde se emitirá programación que gire en torno a acciones de prevención, atención y recuperación ante una posible erupción del volcán. Con esta ya son 6 las emisoras que se han autorizado en las últimas semanas y se encuentran ubicadas en Casabianca, Murillo, Villahermosa, Santa Isabel y Herbeo, en el departamento del Tolima. Atención prestadores de servicios postales y de redes y servicios de telecomunicaciones, porque durante este mes el MINTIC dictará capacitaciones virtuales a través de la política pública Preventic con el objetivo de acompañar a la industria en sus obligaciones legales. Serán 3 fechas en las que los interesados podrán agendarse y asistir de manera libre. 13 de junio, reportes de información para operadores de servicio postal. 20 de junio, reportes de información para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Y 27 de junio, capacitación en autoliquidación y pago de contraprestaciones para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Estén muy pendientes de las redes sociales del Ministerio, donde se publicarán los links para el ingreso a estas capacitaciones. Con el Gobierno del Cambio, Colombia tiene una ruta clara que, con las TIC como motor, nos llevará a superar la desigualdad y la pobreza para convertirnos en potencia mundial de la tecnología. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden que queremos leerlos en nuestras redes sociales, haciendo uso de la etiqueta numeral Nación TIC. Además, los invitamos a ingresar a nuestro micrositio www.mintic.gov.co. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.